Crónica está allá, ha enviado dos periodistas para ver cómo viene la elección en los Estados Unidos. Los ojos del gobierno están puestos ahí, los nuestros están puestos en esta realidad a la que la política en general le da la espalda, están todos viendo si gana Trump, Kamala Harris, y en el medio pasa que no podés caminar por la calle porque está todo atestado de droga. Secuestran pibes, matan pibes, en la cara de todos, venden un falopa a 50 metros de la fuerza de seguridad. Bueno, esa es la Argentina que estamos viendo, pero nos vamos a Estados Unidos. Ahí está en vivo y en directo Tomás Trapé y Mauricio Vera. ¿Qué hace Tomás? Mauricio, ¿cómo andan? ¿Cómo andan en el piso? Estábamos siguiendo con atención todo lo que estaba pasando. Contanos qué pasa allá, Tomás. ¿Llega? Bueno, elecciones tensas, minuto a minuto, voto a voto. Una democracia de 330 millones de personas que se va a definir por un puñado de votos. Pensilvania y Michigan son los distritos claves para entender lo que va a pasar, y una elección que no solamente define lo que pasa en este país, sino en el resto del mundo. Tal vez, inclusive, podríamos decir que el gobierno de la libertad avanza, se juega un pleno. ¿Y ese pleno está cerca o no? ¿Está cerca de que sea Trump? Bueno, a ver, la sensación es que sí. Por lo menos hay muchos de los que hemos tratado de hablar, acercarnos, piensan eso. Hay algunos factores que juegan a favor de Trump, un gobierno también desgastado, una sensación rara en las calles. Sí, se habla de empate técnico. Cualquier pequeña cosa que haya pasado en esta semana, hablamos de declaraciones, por ejemplo, que hizo Steve Garden hace 4 o 5 días, un comediante en un acto de Donald Trump, llamando a Puerto Rico isla de basura. 2 días después, o al otro día, Biden llamando basura a los votantes de Trump. Realmente están muy palo a palo y pareciera que cualquier gesto, cualquier pequeña cosa puede tirar para un lado o para el otro. Chicos, ¿cuánto se habla de Milei allá? ¿Cuánto se habla del presidente de Argentina en los Estados Unidos? Muchísimo. A mí me tocó estar hace poco, hace un mes, y coincidió con la visita de... El que Milei es una de las personas más conocidas del mundo, uno de los argentinos más conocido del mundo, mejor dicho. Mirá. Y se habla mucho, despierta muchas pasiones, así como pasa en Argentina. Hay una asociación con Trump, claro, que yo la considero más en lo político, en lo estético, en su lugar de procedencia a la hora de impugnar un sistema que muchos consideran injusto. Desde lo ideológico podríamos decir que representan cosas diferentes. Sí, sí. Trump tal vez sea un proteccionista y Milei es un anarcocapitalista, al menos él dice que lo es. Está bien, bueno, tenemos dos especialistas también en política, Carlos Campolongo y está Mario Russo, ex asesor de Javier Milei. En piso, Mario, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Todo bien? Bueno, ¿cuán cerca está Trump de Milei? Y si realmente vos crees que le puede acercar recursos económicos a la Argentina en función de que Milei es presidente y si gana Trump. En lo ideológico, Trump es un nacionalista económico, proteccionista, cristiano, ultracristiano, y tiene una mirada bastante distinta desde ese punto de vista. Claro. Lo que sucede ahora, y me parece más importante respecto a las elecciones, es que los estados que están en disputa son los llamados estados swing, que son los estados, los battleground, los que son 4 o 5, son 7 estados en realidad los que definen las elecciones. Todo lo demás se reparte bien. California de los demócratas, Florida, Texas de los republicanos, Nueva York de los demócratas. Eso tiene la mayoría de los votos electorales. Y donde se definen las elecciones, en las últimas elecciones hubo fraude. Y es real que hubo fraude. Había una empresa llamada Dominion Voting System que hizo fraude en Carolina del Norte, en Michigan, en Wisconsin, en Arizona. Para que perdiera Trump. Por eso... De hecho, votó Joe Frazier en las últimas elecciones, en el 2020. Bien. ¿Sabía? Se murió en el 2011 Joe Frazier, el campeón de los pesos pesados norteamericano. Y votó. O sea, hay cosas que son increíbles. Por eso cuando dice, se definen en los estados lo que se llama el cinturón de óxido, los Estados Unidos, que es donde estaban las fábricas, y el votante que apela a Trump a buscar, que es el que está caminando con fentanilo totalmente destruido porque se fueron las fábricas a Asia, ese votante de Trump lo pueden puede terminar fraudulento, pueden terminar robándole los votos, que es la gran discusión de hoy para mí. Bien, bien, vuelvo a Estados Unidos, dale, volvemos a... En Brooklyn están, muchachos, ustedes, ¿no? En este momento estamos en Brooklyn. Bueno, de hecho hablábamos recién del cinturón del óxido. Pensilvania, que es uno de los swing states que está relativamente cerca de acá, es también, coincide desde la ciudad de Filadelfia con uno de los grandes centros del fentanilo. A ver, ¿cómo dijiste, Tomás? Donde va a estar todo, seguramente. Tanto lo más fuerte de la campaña, sí. Mauricio, yo, ahora. No sé qué fue lo que no se llegó a escuchar.
Se nos corta mucho. Ya volvemos a Brooklyn, ya volvemos a Brooklyn. Bueno, son las 21 horas, vamos a ir a la Villa 31. Así, de Brooklyn a la Villa 31. Porque está en los ojos de la Presidencia de la Nación o de, en general, los funcionarios y la política en general.